Veolia es una multinacional francesa, pero la diferencia con otras multinacionales es que tiene una implantación muy local en las ciudades. Entonces, aquí en España la central está en Madrid y nosotros estamos ubicados en la zona norte. En Álava estamos en el Parque Tecnológico de Miñano y nos dedicamos al mantenimiento y obras en todos los sectores, industrial, terciario, público y residencial. En el mundo somos unas 175.000 personas y aquí en Vitoria concretamente somos 130 personas. Lo que necesitamos sobre todo es personal técnico cualificado en cualquier sector industrial, vamos a decir, automática y electrónica, energías renovables, electricidad, automatismos, mecánica también, hidráulica, fontanería, un poco en esos sectores es donde buscamos sobre todo técnicos. Entonces yo sí que animo a todo el mundo porque realmente es un sector en el que hay mucho trabajo. Nosotros les pasamos las necesidades al equipo de recursos humanos y sobre todo ellos lo que realizan la campaña de reclutamiento es bien contactos, si tenemos algún contacto aquí en la zona, o a través de sobre todo Infojobs o LinkedIn. Entonces nosotros intentamos coger mujeres sí o sí, pero ¿qué pasa? Que es que no hay tantas y menos en Álava. Entonces yo sí que animo a las mujeres, a las chicas, a las niñas a que estudien por la parte técnica porque aseguramos un trabajo bonito, un trabajo en unas condiciones mejores, yo creo, en cuestiones salariales, en cuestiones de horario, en cuestiones de conciliación, que en otros sectores como puede ser limpieza, comercio, administración, etc. Y es un sector en el que vamos a encajar, o sea, encajamos perfectamente. Personal que tenga solamente la competencia profesional, ¿no? El certificado de competencia profesional, que sería igual para hacer los mantenimientos más básicos, hasta ingenieros superiores para hacer todos los diseños de obras, etcétera, pasando por grados medios, grados superiores. Es gente que quiera desarrollarse dentro de una multinacional, que da muchas posibilidades, porque aunque empieces en un puesto, hay muchas posibilidades de promoción, de cambio de puesto. Entonces, lo que buscamos es un poco implicación y ganas, sobre todo, de aprender y de trabajar en equipo. Por ejemplo, una última que tuvimos que es un poco curiosa es una persona, un técnico al que llamamos para hacer una entrevista, una primera entrevista, ¿no? Y él directamente ya nos pidió por teléfono por cuánto dinero voy a trabajar, porque es que si no me encaja no voy ni siquiera a la entrevista. Bueno, pues yo animo a la gente que sea un poco más abierta, porque no todo en esta vida es cuestión de dinero, se puede hablar de muchas cosas y hay que ser un poco, hay que venderse también.